borrego ya está suelto. ¡Eres Chocoa! ¡Fuera borrego, mi compa! El borrego ya está suelto. El estado de Sonora, el borrego ganará. Por eso es que mi Sonora, la ganadora siempre será. Y es el gallo que me gusta a mí. Y es el gallo que me gusta a mí. Muy bien, que se sienta esa fiesta, porque allá viene nuestro amigo Ernesto el Borrego Gándara, Hermosillo y Sonora festejando en esta gran noche, esperando a este hombre que ha dado su palabra en todo Sonora. Gran experiencia política, por supuesto, y ética también. Y estamos aquí para celebrar este triunfo de alguien grande, de un gran sonorense que ha llegado hasta aquí gracias a todos ustedes, a todo Sonora, que hoy ha decidido, y por supuesto a su trabajo, a su experiencia, a sus valores, a esa serenidad que caracteriza a Ernesto el Borrego Gándara. Gran valentía para gobernar Sonora. Y solamente él la tiene. Hermosillo ya decidió. Sonora ya decidió. Y aquí estamos. Ya ganamos. Sonora ganadora. Ernesto el Borrego Gándara. Bienvenido. ¿Cómo grita Hermosillo? ¿Cómo grita? ¿Cómo festeja Sonora esta noche? ¿A qué me estás rico? ¿Dónde hasta el más chico tiene su tostón? Pueblito San Mato, Frijol y Garbanzo. ¡Que se sienta Sonora! Porque aquí estamos para festejar esta noche todo ese trabajo, esa gran decisión de un pueblo que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y de las familias sonorenses. Hemos decidido, hemos elegido al mejor, al que está a la altura de cada uno de nosotros, los sonorenses. Aquí está Ernesto el Borrego Gándara. ¡Que se escuche el bolsillo! ¡Que se escuche Sonora! Adiós, mi Sonora, donde el bacanora entiende patio. Así es como Sonora sabe que ha valido la pena todos esos meses de trabajo, esos años de experiencia en el trabajo público, la ética política del Borrego Gándara y, por supuesto, la energía de todos de este día para estar presentes en las casillas. El aplauso y el reconocimiento para ustedes también. ¡Pero que se escuche Hermosillo ese aplauso! Aquí anda el Toño Antonio Tiazarán. Vamos con todo, por supuesto, arriba el Toño. Saludamos también a nuestro amigo Arturo Fernández. Por allá nuestro amigo también que nos acompaña el día de hoy, Manuel Puebla, toda la fórmula ganadora. ¡Saludos, Manuel! Ahí anda la Kitty también. ¡Saludos a la Kitty! Muy buenas. Muy buenas noches. Ya es el final de este domingo, una jornada en donde los sonorenses se han expresado,
han votado y han decidido. Yo les agradezco mucho que estén aquí los que puedan llegar, porque sé que en todo Hermosillo, porque sé que en todo el norte, en la sierra, en el río, en la costa y en el sur, están todavía muchos sonorenses de bien defendiendo el derecho al voto, defendiendo cada una de las casillas. No, no vamos a permitir que un solo voto pueda ser cambiado. Por eso estamos aquí de pie. Por eso sabemos que no nos vamos a dejar. Por eso. Tenemos. Tenemos dignidad, tenemos voluntad, sabemos lo que tenemos que hacer y paso a paso, voto a voto, casilla por casilla, vamos a defender lo que es nuestro. No nos vamos a dejar. La noche. La noche es larga, pero no nos importa. Vale la pena. No es en vano lo que hemos hecho. No es desperdiciable nuestra actitud. Nuestro equipo, lo que hemos hecho a lo largo y a lo ancho de Sonora. Nos sentimos, me siento, con ustedes muy, pero muy orgulloso de lo que hemos logrado. Me siento, junto con todas y todos ustedes, muy orgulloso de lo que vamos a seguir haciendo en el próximo futuro, en los próximos años y desde luego con todos los sonorenses de bien. ¿Y qué dijeron? Ya se doblaron, ya se sentaron, ya se hincaron, ya se quedaron callados. Pues fíjense que no, y no, y no. Pero fíjense también que sí. Que sí y que sí estamos de pie y sabemos hacia dónde vamos. Fíjense que sí, este es un movimiento que ya nació, que ya creció, que ya deja indiscutiblemente un legado para todas las nuevas generaciones. La dignidad, la unión, el trabajo en equipo. No vamos a permitir tan fácil las mediocridades, las complicidades y ningún tipo de frivolidad. Tenemos mucho.
mucho queda. Tenemos mucho por hacer. Vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho, la ley y la democracia. Vamos a irnos urna por urna, casilla por casilla. Y que no nos quieran hacer ningún tipo de machincuepa. Yo me siento muy orgulloso de este gran equipo con el que he trabajado. Grandes candidatas y candidatos, gente identificada y comprometida con nuestra propia gente. Nuestros candidatas a diputados locales y en todos los 21 distritos de Sonora, las candidatas y candidatos a los 72 municipios como presidentas y presidentes municipales, en los cabildos, en las regidurías, nuestras candidatas y candidatos a diputados federales que nos van a defender en el Congreso de la Unión. Aquí están, son ganadores, somos ganadores todos, hoy y siempre. ¡Qué gran cercanía! ¡Qué gran trabajo hicieron todas y cada uno de ustedes! Lizeth, Eli, Kitty, Alejandra, Zaira, y desde luego mis amigos Karina. El Güero Nieves, Manuel Puebla, ya lo dije, Kitty Gutiérrez, Alejandra López Noriega y Arturo Fernández, grandes legisladores. Y nuestro candidato, ahí está, ganando casilla por casilla, ahí está, defendiendo a Hermosillo. Aquí está Antonio Astiezarán. Muchas gracias a todos los militantes y a toda la gente de bien de los tres partidos que iniciaron esta gran alianza. Del Partido de la Revolución Democrática, Joel Ramírez. Del Partido Acción Nacional, Ernesto Munro Palacio. Del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto de Lucas Hop. Muchas gracias a todas y todos los liderazgos de Hermosillo y de Sonora, en las colonias, en los ejidos, en las comunidades. Muchas gracias a mi muy querida familia, a mis hermanas, mi hermano, a toda mi familia querida y no se diga a Pidi, mi esposa. Y a mis tres grandes bendiciones. Es lo mejor que nos ha pasado a Pili y a mí en la vida. Daniela, Raquel y Fernanda. Como
¿cómo no me voy a sentir agradecido con Dios? ¿Cómo no me voy a sentir, al igual que ustedes, un privilegiado y un bendecido por la vida? Con mi familia, al igual que ustedes, y con mis amigos y compañeros de lucha. Con esta Sonora que es ganadora y que sí, sí sigue y seguirá por muchos años siendo ganadora. Respeto la ley y vamos a ir a contabilizar acta por acta, cada quien, y así en la democracia, nuestros candidatos a diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas y gobernador del estado, estamos sujetos a lo que diga la mayoría de los sonorenses, y lo vamos a hacer. Lo que no vamos a permitir es que quieran cambiar las cosas, es que quieran hacer algún tipo de trampa, y ahí vamos a irnos punto por punto, cuidando y defendiendo la legalidad, la democracia y la voluntad de los sonorenses. Sonora, Sonora, ustedes lo saben, es un gran estado. Sonora es una gran historia. Sonora es, junto con todos nosotros, un gran patrimonio de vida. No lo vamos a desperdiciar. Sí, lo vamos a consolidar. Y sí, les guste o no les guste, esta es, esta será y esta perdurará siempre como una Sonora ganadora. Te extraño tu pelo y sufro mi anhelo por volverte a ver. Son lindas mujeres que entienden querer, son hembras de amor. Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor. Ando otra vez fea a mi cananea, feliz yo seré. Aquel bajatete donde el 17 yo me pronuncié. Oh, Guaymas hermoso, puerto delicioso, en donde encontré a una encantadora. Ahí vemos a la fórmula ganadora, a la Sonora ganadora, porque Sonora y Hermosillo ya decidió. Y así festeja Hermosillo esta noche. Saludos a toda la fórmula ganadora que nos acompaña en esta noche. Arturo Fernández, a Kiki Gutiérrez Matón, Eli Sayar, Alicer Castro, a Karina Zárate, Alejandra López Noriega, Manuel Puebla, Ligüero Nieves, al licenciado Antonio, el Toño Aciazarán, y por supuesto, a Ernesto El Borrego Cándara, que esta noche está festejando con toda su gente. Y vamos por más. Porque ya ganamos por una Sonora ganadora. Tu suelo vuelve. Sonora querida, yo daría mi vida por volverte a ver. Adiós.
Dios, mi Sonora, donde el Bacanora es quien de pasión. Tierra idolatrada, serás venerada por mi corazón.